Antes de empezar con el vídeo, chicos, os tengo que dar una información muy importante, y es que el jueves día 6 estoy en Las Palmas de Gran Canaria en el Museo Elder. A partir de las 6 estaré por ahí para estar con todos ustedes y podemos hacer cosas muy guapas. Así que todo el mundo de la isla de Gran Canaria y toda la gente que pueda ir, vayan el día 6 al Museo Elder en Las Palmas, el día 6 a las 6. Así que ahí os espero. Vale, lo que acaba de pasar es increíble. Yo todavía estoy impactado, no sé si creérmelo o no. Estoy muy nervioso y grabo esto porque ustedes están preguntándome siempre qué pasa con este rollo, qué pasa con esto. Ha pasado un montón de cosas y no lo he grabado. Ahora estoy grabando y la verdad es que estoy bastante asustado. Mi hermana acaba de bajar la escalera como una loca, a punto de matarse. Y es que dice que está escuchando voces desde arriba, donde está el ático, esa es la parte de arriba de la trampilla. Y es que ahí habíamos dejado el walkie encendido. Lo hemos dejado un montón de días apagado, encendido, lo encendíamos, lo apagábamos, diferentes canales y nunca pasaba nada. Y por último lo habíamos dejado encendido arriba y pues resulta que hoy por la cara empieza a sonar ahora empezó a sonar. Y la verdad es que tengo bastante miedo. No sé si es una broma de mi hermana, no sé, pero vamos a ir a descubrirlo ahora. Y como ustedes me están fijos preguntando sobre estos vídeos, sobre lo que pasa con la casa, qué tal, ha pasado un montón de cosas y no lo he subido al canal, no lo he grabado porque digo, voy a dejar de hacer estos vídeos, pero bueno, como se preocupan y demás, pues voy a hacerlo. Aquí está mi hermana, está Camilo, están todos acojonados y vamos a ir arriba a buscar eso, a ver qué es, porque esto hay que declararlo ya. Porque esto hay que coger, aclararlo ya y saber qué es lo que hay detrás, porque no podemos seguir así. Vale, aquí tengo a mi hermana muy asustada y tengo aquí a Camilo, que está aquí todo serio y todo callado, que no quiere saber nada. Y es que, Lorena, tú eres quien escuchó los ruidos. ¿Qué escuchaste? Dime qué pasó exactamente. Ni idea, tío. Yo estaba colocando la ropa y empecé a escuchar voces, pero voces en serio, te lo juro. En plan, susurrándome al oído y me estaba acojonando viva. Pero es que, ¿tú crees que eso es verdad, Camilo? ¿Te acuerdas que el walkie lo habíamos dejado arriba? El walkie... Claro, es que el walkie lo habíamos dejado... ¿Será el walkie? ¿Te acuerdas que hemos dejado un montón de días el walkie encendido, lo apagábamos, lo encendido y demás? Es que, ¿cómo puede seguir con batería? Es lo primero, ¿cómo puede seguir con batería? ¿Cómo puede seguir el maldito walkie con batería? Y si no es el walkie y es lo de la risa del payaso, lo de... hay un montón de cosas aquí que no se sabe. ¿Vamos a mirarlo o no vamos a mirarlo? ¿Se atreverían, señores? Yo quiero terminar con esto. Primero, ¿dónde lo escuchaste exactamente? Yo estaba en la habitación de mi hermano. Y después, yo oí un ruidillo. Entonces salí y empecé a escucharlo más alto. Y me da que es en el pasillo. Pero yo ahí arriba no subo otra vez. ¿Que no vas a subir? No. Bueno, tienes que decir, no se escuchó el ruido, claramente. Vamos, Camilo, vamos a terminar con esta mierda ya, porque estos son los cojones. Vamos, Camilo. ¿Yo quieres que vaya yo solo? ¿A ti no te destrozaron en la casa donde destrozaron todo? Pues no es cosa mía solo. Así que vamos a solucionarlo ya y aclarar este mierda tema, porque estoy todos los cojones de esta basura. Así que vamos para arriba. Todos, vamos todos para arriba. Tú, que no... ¿No funciona la luz, tú? ¿No funciona la luz de arriba o qué? No, dale, mira. Mira, esta es la de aquí abajo y esta es la de arriba. Menos uno. Hostia. Hostia, chaval. Vale, todavía es de día, así que no da miedo, así que suba. A ver, ¿dónde fue el ruido exactamente? ¿Por dónde? Estaba ahí, ¿no? Donde fue la maleta. Tú estabas aquí, con la maleta. Y oí susurro. Sí. Entonces cogí, salí aquí y me quedé mirando para allá. Y empecé a ir lo más alto. Basta ahí arriba, tío. Es que basta ahí arriba, tío. Eso está abierto. Es que basta, sí, eso está abierto ya. Es que basta ahí arriba. ¿Vas a subir? Si no, ¿qué hay que hacer? Sí, sí, sube, sube. No, Lorena, ¿vas a subir tú? Sí, claro, lo mismo. ¡Hostia! 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 ¡Fuera coña! Justamente levantó la trampilla y se activó el walkie. Camilo, fuera coña, ¿eh? Claro, solamente es un walkie. Claro, pero ¿dónde está el walkie? Tú, por primera vez que suena el walkie, tú, esto tengo un montón de miedo, tío. Tú, que me caigo, tío, fuera coña, tengo un montón de miedo, tú. Toma. Hostia, qué nervios. Si lo apagamos y nos olvidamos de esto, tío. Fuera coña. ¿Qué es eso? Tú, que se está escuchando el puto walkie, tío. Se está escuchando el puto walkie, no puedo creérmelo. No puede ser, estoy súper nervioso.
Es la primera vez que se escucha después de un montón, ¿eh? Sí. ¿Pero qué tiene? ¡Su puta madre! ¿Tú por esto que es un monstruo de estos Monster Hunter de esto o qué es? ¿Le contestas? ¿Hola? ¿Le contesto en serio? Hola, hola. Vale, espera. Espérate, esto da asco tocarlo, tío. Sí, sí, tíralo, tíralo, tíralo. Eso lo vamos a tirar para la basura ahora porque sí o sí, esto va para la basura y ya. Lo habíamos guardado hoy para no tenerlo en medio de la casa claramente porque esto no... Es que, ¿para qué lo queremos en medio de la casa? Y es que lo vamos a tirar, ahora mismo lo vamos a tirar. Nada más. Vale, voy a contestar. Tú, si está en verde, ¿qué significa? Que puedes hablar, creo. ¿Hola? ¿Hola? Está verde y rojo, tío. Es verde con esto frente. No le gustó. Sí, pero me está dando, ¿eh? Porque cuando se me pierde, sí, me está dando. ¡Hostia! ¿Qué coño es eso? ¿Cojones es eso? Estoy sudando, estoy sudando. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Estoy sudando, hermano. ¡Hostia puta! ¡Yo me voy, hermano! ¿Cómo sabía que eras tú? No tengo ni puta idea. A ver si sale en mi voz. ¿Hola? ¿Quién eres? Se murió. Eso no será una risa. Yo soy basura, yo no soy nada. Ábrele tú. Ven, 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 ven. Ábrele tú, ábrele tú. Dile algo. ¿Hola? Yo no hablo más. Ábrele tú otra vez. ¿Hola? Fíjate aquí, ¿eh? Si se pone en verde, es que está él hablando. Tú, estoy muy nervioso. ¿Hola? Estoy muy nervioso, tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabes que soy yo, Camilo y Lorena? No, ¿cómo coño sabe mi nombre? Yo también, de verdad. Tengo miedo, ¿eh? No, ya está, ya está. Yo me voy de aquí, yo no aguanto más, te lo juro, yo no. Tú, señor, fuera. Esto no es broma de ustedes, ¿eh? Espérate, saca esto fuera por si acaso. ¿Eso tendrá una cámara, tío? Va a ver, hostia, va a ver ahora. Mírame esto. ¿Me ves ahora? Estoy sudando, ¿eh? Fuera, coña, del miedo estoy sudando. ¿Hola? ¿Sigues ahí? ¿Ah? ¿Eso es una oportunidad? ¿Cuántas personas sois? Esto da miedo, tío, esto da miedo, esto da miedo. Esto da miedo, esto da miedo. No. Escúchame. ¿Qué hacemos, tío? ¿No lo sabes tú? ¿Qué es lo que quieres? Esto da miedo de cojones. Da un miedo de cojones. Espérate, espérate, yo bajo más. Te lo juro, cuando yo cojo a este tío, esta tía, quien sea en la cara, es que le pego una paliza. Yo estoy medio acojonado, no sé ustedes, pero es que... Yo es que yo ya me voy ya, tío. Yo, no, yo controlo esta casa. Hostia. ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? Como yo me entere quién seas, que te voy a matar, te lo juro. Voy a coger aire, tío, voy a coger aire, tío. Sí, yo soy Fizz, ¿tú quién eres? Si eres un hombre, da la p*** cara, ¿vale? Si eres un p*** hombre, da la p*** cara. Y te dejas de estar con walkie, notas y mierdas de esas, ¿vale?
Y se ríe, tío. Y se ríe. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Os lo juro. Nos ha pasado mil cosas, más golpes, más cosas, más ruido. Nadie puede pararme, dijo. No, desde aquí puede dispararte. Sí, claro. Hostia. ¿Tú quién eres ahora? ¿Qué te crees, francotirador o qué? ¿Francotirador ahora o qué? ¿Cómo coño que dice que nos va a disparar? Pero ese tío se cree que es militar o... Yo me voy para adentro. ¿Ahora por qué dice mi nombre? Mi nombre. No tenemos ningún miedo. Si quieres dar la cara, vente aquí, porque el que te dé miedo eres tú, que estás detrás de un walkie, ¿vale? Que vienes aquí a nuestra casa a tocar los cojones nada más. Te juro, es que estos los cojones de esta mierda ya. Me voy. Mira, no. Tocas a mi hermana, el último que hace en tu vida. Me voy, toma. Dígate ya. ¡Coño, tía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir por mi casa, yo te lo juro. ¿Tú, qué me asustó? Yo no quiero estar aquí. Pero qué me asustó, tío. Te dije, para el corazón, hermano. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que maldito quieres, tío? Tío, esto tenemos que llamar a Mike y llamar a algo ya, tío. Sí, porque si no, macho, no sabemos qué hacer, ¿eh? ¿Qué me está llamando? ¿Que estoy en tu casa? ¿En tu casa? Si la estamos alquilando. ¿Eh? Que esa casa era suya. Yo me estoy pensando con nada. Yo estoy diciendo tal, yo me estoy pensando con nada. No llama, sé. Que llama, que tienes el móvil ahí. ¿Qué cojones? Dime. Maki. ¿Qué pasa? Mira, tú estás muy liado o algo, tío. No, dime. Tío, que la mierda esta que me está pasando en casa, ¿te acuerdas el walkie y todo eso? Lo del walkie, lo del muñeco y todas esas cosas de casa. Pues que el walkie está empezando a sonar, tío, y nos está amenazando que vaya por mi hermana, que nos va a matar, que esta es su casa, no sé qué. Y estamos acojonadísimos. ¿Qué dije, loco? Fuera coña. Es que lo estoy grabando todo. No, es que... por el walkie. Y los cojones, que dicen nuestros nombres y todo. ¿Sabe que está mi hermana? ¿Sabe cómo se llama? Camilo. Dice que esta es su casa. Que sí, escucha, es el walkie. Que sí, mira, espérate, a ver si me contesta. ¿Escucha? ¿No escuchaste eso? Escucha ahí, sí. Vale, pero a ver si... Quiero que hable ahora, para que tú veas. Como no hable ahora es que te lo juro, lo mato. ¿Quién coño eres? Pero no te habla, ¿no? Que sí hablaba, tío, fuera coña, está todo grabado, tío. No sé, tío. No escucho nada. Que te lo juro, vente para... Ahora está hablando ahora. ¿Lo escuchaste? ¿Tú, verdad, tío? ¿Lo escuchaste? Se está riendo de nosotros. O sea, a lo mejor una inteligencia o algo, ¿no? Que no, que fuera coña, que dice nuestros putos nombres y todo. Te lo estoy jurando, es que mira, huevo, es que... Ah, que ahora no dice los nombres, tío, qué putos nervios, tío. Te lo juro, no te estamos engañando. Mi hermana está aquí, testigo, y Camilo. Pregúntale con quién estás hablando. Tú, valiente, el que está aquí en el walkie. Esto... Que sepas que estás en problema, que estoy hablando aquí con un tío y vas a estar en problema. No sé, si te hace falta que vaya para allá o algo y... Yo qué sé, tío. Fuera coña, a ver si contesta, te lo juro. Estoy poniendo súper nervioso y esto va a poner en mano a la policía o lo que sea. ¿Qué ha sido eso? ¿Cojones? Eso es el puto walkie, te lo juro, ¿eh? Tío, pues apaga el puto walkie, tío. ¿Lo ves? ¿Qué es ese ruido, tío? Que es el walkie, te lo juro, tío, pero es que no sé qué hacer, porque si el tío viene... ¿Qué va a ser el walkie? Eso son interferencias o algo, tío. Te juro que es el walkie, Maki. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Escúchame, que... apaga el walkie y a tomar por culo. ¿Y viene a por nosotros qué? ¿El tío no habla o qué? Que sí habla, pero ahora que no habla. Lo que pasa es que no nos dice qué quiere. Dice que nos quiere matar, que nos va a matar, que nos está espiando, está vigilando, pero es que no sabemos qué quiere, tío. Y si apagamos el walkie y viene a por nosotros qué. Y dice que está en su casa, a lo mejor quiere que nos vayamos de la casa. A mí eso me suena a broma, tío. Que no, fuera coña, tío, te lo juro, que está todo grabado, tío. Te lo juro. Ojalá que hable, espérate, voy a contestar a ese hable. Tío, me estás gastando la broma, tío. Que no, fuera coña, Maki, está todo grabado, Fuera coña. Te lo juro por mi tío, madre. Estoy trabajando, tío, me estás rayando, tío, tengo que terminar de grabar un vídeo, tío. Te lo juro por mi madre, Maki, que no broma, tío. Te lo juro por mi madre. ¿Seguro? Es más, cuando puedas y termine, vente para acá y te lo voy a enseñar todo, ¿vale? Pero vale. Por favor. Broma, ¿eh? Que no, fuera coña. Lo saco de la cámara, lo meto en el programa y vas a ver que no está editado ni nada y que está todo así. Te lo juro que no es broma. A ver, pasaré por ahí. Vale, te esperamos. Venga, tío. Venga. Gracias. Chao. Vale, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Ahora va a venir Maki. No sé qué va a pasar. Así que ustedes querían saber qué pasa de Ernesto. Ha pasado un montón de cosas. El camino está de testigo. Me han golpeado otra vez la puerta.
¿Apaga el maldito walkie de una puta vez o lo tiro por ahí? No, es que lo voy a apagar, lo vamos a tirar. Fuera. Fuera walkie, fuera todo. Va a venir Maki, vamos a verlo y vamos a hablar si lo ponemos en mano de la policía o no lo ponemos en mano de la policía. Nos ha pasado mil y una cosas más, pero no hemos grabado nada porque ya estábamos cansados del tema y solamente que era un graciosillo, pero ya vemos que sigue. Y estos son pruebas, ponerlo poner la policía, para que ustedes vean cómo está el tema, que estamos bien, pero a ver qué coño va a pasar. Así que vamos a esperar a Maki y que sea lo que Dios quiera. Venga.